Eguno, Natorchu. Esto, ¿os acordáis de este momento? Azken ordua. Baiti, esaten dugu, ez, aberraldoia dela, ba, anekdotario ere oso handia da. Baitu, oraintxe bertan jaso dugu mezu bat, beste Atortxuko kide batengan, eta esaten du, Valentziako bikote batek Atortxun ezkondu nahi duela. Bere ilusioa Lakuntzako udalekin harremanetan jarri direla, papera prestatzeko eta handikona dena bidali eta Atortxu egunetan prest izateko. Alkateak ezkondu beharko ditu. Bueno, ba, ikusten duzuenez, esaten ari garenean Atortxuren dimensioa eta handia izaten ari dela, ba, halako kasuak ere aurkitzen ditugu. Ba, iritsi da eguna. Una pareja de Valencia, no sabemos por qué endemoniada razón, han decidido casarse aquí, en el Atortxu Rock Hogei. ¿Pero qué me estás contando? Sí, sí, y encima es que se lo han concedido. Ay, Enes, que estos libertinos de Bildu… Ay, ama, ¿a dónde nos van a llevar? Bueno, pues se van a casar aquí, dentro de unos minutos, en el Ayuntamiento de La Cuncha. Y claro, nosotros nos hemos puesto dotore, dotore, porque no nos podemos perder este momento. Porque esto va a ser la bomba. ¡Vamos allá! Benvinguts a l'Ajuntament de La Cuncha, a tots els que avui estem reunits aquí per celebrar el casament de la Isabel i l'Andrés. Isabel, ¿consientes en este acto contra el matrimonio con Andrés? Sí. Andrés, ¿consientes en este acto contra el matrimonio con Isabel? Sí. Vale, pues como supongo que no traéis anillos, a mí tampoco me gustan mucho. Os he preparado unos pañuelitos de La Cuncha. Pues aquí tenemos a los dos novios novias, Andrés e Isabel, que vienen desde Valencia y bueno, contarnos qué razón hay detrás de esta diabólica boda, de este bodorrio que os habéis montado aquí en el Atortxu. Bueno, pues en principio, bueno, deciros que teníamos las entradas antes de pensar que nos íbamos a casar, pero luego también como queríamos formalizar la situación y nos conocimos gracias al Atortxu 10. Y bueno, la Atortxu 20 tiene un significado muy grande, ¿no? Y aparte también aquí la música se utiliza como instrumento de reivindicación y nosotros formamos parte también de la escena musical de Castellón y también siempre hemos vivido la música de una manera reivindicativa, pensamos que mejor que aquí en ningún sitio. Bueno, André, la boda ha sido preciosa, la ceremonia. Sí, más de lo que me esperaba, porque tal como ha dicho Isabel, no queríamos hacer... Queríamos entrar, firmar y ya está. Claro, Pachi, igual como el ayuntamiento, la organización de la Atortxu, pues nos han sorprendido bastante. No queríamos o no esperábamos esto, esperábamos entrar, firmar y nada, echar luego unas cervezas con los amigos, comer y ya está, y disfrutar de la Atortxu y de La Cuncha. Pues la verdad, nosotros que nos queda, uno, felicitarles, Sorionak, que dure lo que tenga que durar y también pediros que si nos queréis invitar al vermutico, vamos. Celebramos la boda con vosotras. Es que ricasco. Goras con Gaiak. Gora, viva los novios, las novias. Y todo el copón, y la familia entera.